Bienvenidos a Babecine, el magazine donde los realizadores audiovisuales no están tras la cámara. Este programa es realizado por los estudiantes de la tecnología en realización audiovisual de Uniminuto. Recordemos que estamos en A6 Manos, ubicado en la calle 22, número 860, aquí en el centro de Bogotá. Mi nombre es Jenny Rodríguez y quédense con Babecine. ¿Y a la gente de cine qué le dirías? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. En el capítulo de hoy le daremos el papel principal a Viviana Gómez Echeverri. Ella es comunicadora social de la Universidad Javeriana y con estudios realizados en Madrid. A continuación, veremos su último gran producto audiovisual, que a su vez es su primer largometraje. Este tiene por nombre Keila. Allí refleja las situaciones familiares, pero lo más importante es que refleja el entorno social de este lugar. Así que veamos. Esta casa la construyó su papá con sus propias manos. My Spanish brother was never known for me to look for him. In the land of Providence, the carnival went start. ¿Y esto qué es? Es un secreto. Tenemos que ir a por este tesoro. Yo que ni siquiera sabía que existías. ¿Elena nunca te contó? ¿Qué clase de madre hace eso? Una que ama a su hijo y quiere darle una vida mejor. Por mí, que te largas ya. Cuando lo estén agua, eso sí me ocupa again. Him is just like me. Together we'll find the truth. Bueno, bienvenida Viviana a Babecine, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Jenny, por invitarme al programa. Bueno, acabamos de ver el tráiler de Keila. Cuéntanos de dónde nace esta idea y cómo se desarrolló este proyecto. Bueno, Keila pues es la primera película rodada en Providencia. Yo estuve en 2003 allá por primera vez durante 5 semanas porque fui a hacer un documental sobre pesca y pues me enamoré de la isla. Seguro que no soy la primera persona que le pasa porque es un lugar maravilloso, sí. Y además la gente es muy especial. Entonces, pues ahí descubrí, entre muchas otras cosas, una particularidad, y es que hay muchísimas familias rotas. ¿Por qué? Porque llegan turistas, normalmente las mujeres europeas, bueno, norteamericanas, y se enamoran de estos hombres maravillosos que hay allá, y pues deciden quedarse, se quedan unos meses, pero pues un tiempo después no funciona la vaina o se sienten encerradas en la isla, no van bien con la cultura, que es un poco más machista, sí, o bastante machista, y se van, muchas de ellas se van embarazadas, llevándose pues a los niños a otro lugar, y nacen familias rotas. Entonces eso pues me impactó mucho y era un tema que quería explorar. Y lo abordaste, hiciste una larga investigación, ¿no? Sí. Pues la idea me surgió en 2003, realmente me puse a escribir juiciosamente el guión más o menos en 2009, 2010, sí. y la rodé en 2015, o sea que sí fue largo el proceso de desarrollo, de escritura de guión, de investigación, de estar con la comunidad. Sí, bueno, sabiendo que este es tu primer largometraje, cuéntanos qué dificultades tuviste durante el rodaje y pues en el proceso de producción que tuviste. Ok, realmente las mayores dificultades se dieron más en el proceso de desarrollo, okay. Durante toda la etapa de conseguir la financiación para la película.
pues apliqué a 1,000,000 de convocatorias, gané algunas en desarrollo, pero pues hacer una película cuesta muchísimo dinero, sí. Entonces no era suficiente y siempre era como, apostábamos a algo, no funcionaba, apostábamos a otra cosa, no funcionaba, entonces fue muy duro, aunque fue un aprendizaje, una formación de carácter, como año tras año, decir, esta vez iba a hacer la película, no funcionó, no me gané el premio del fondo, no sé qué. Y creo que eso fue lo más duro y lo más complicado. Como pequeños obstáculos para lograr hacer algún producto, pues un buen producto, ¿no? Sí. Bueno, ahora hablemos de la protagonista, de Keila, quien interpreta el personaje, pues Elsa Whittaker. ¿Cómo tuviste la dirección? ¿Cómo fue el proceso de dirección con ella? Bueno, es una pregunta bien importante. La mayoría de los actores de la película son no actores o actores naturales. Solamente hay una actriz profesional que es la que interpreta el papel de Elena, la española. Sí. Pero para yo lograr llegar a conseguir la protagonista, Alcita, tuve que hacer unos talleres de actuación y de video. Y empecé a trabajar con ella desde 3 años antes del rodaje. Entonces, en esos talleres, pues yo debo decir que Providencia es una isla muy cultural, donde aflora la música, a la gente le encanta el teatro, entonces hay un montón de grupos de teatro, como en las diferentes zonas o barrios, en los colegios, y nosotros con mi anterior productora, la productora del desarrollo, Natalia Rodríguez, hicimos unos talleres, convocamos gente, y Elsa llegó dentro de la gente interesada, porque ella estaba en uno de los grupos de teatro. Entonces, pues, dentro de la gente que asistió, yo estuve mirando, seleccioné algunas chicas que me gustaban, les hice un casting y ella fue la que quedó, no solamente porque me parecía como muy talentosa, sino también porque su historia personal es muy similar a la de Keila. Entonces, era mucho más fácil para ella como asumir un montón de cosas porque ya las había vivido. Claro, interpretarlo. Exacto. Y con ella, después de eso, hicimos un corto que se llama 16 Birthday, que es como la precuela o la prehistoria de Keila. Sí. Y pues ya en la preproducción, justo antes del rodaje, estuve con ella durante un mes ensayando todos los días, no solo con ella, sino también con los otros actores. Y ella se preparó muy bien, ella nunca había salido en lancha al mar, no sabía bucear, no sabía manejar un arpón, no sabía manejar moto y no sabía bailar. Y todo eso lo aprendió en un mes, excepto el baile que le sale como... no tan muy bien. Bueno, hablemos ahora del guión. Por ahí supimos que lo reescribiste 40 veces. ¿Qué dificultades tuviste pues para escribir este guión? Pues mira, yo realmente empecé este proyecto, digamos, con las pocas herramientas con las que uno sale en la universidad y siendo pues como muy autodidacta. Sí. Escribir para mí es un proceso que disfruto, pero también me parece muy exigente, digamos, a nivel personal. Y sí, tuve que ir escribiendo la historia un montón de veces porque había cosas que no funcionaba, de repente habían demasiados personajes, quería cambiarlo, antes el protagonista era el niño, el hermano de Keila, luego dije, no, qué tontería, tiene que ser ella, que es la isleña, entonces todo eso me llevó a un montón de reescrituras. Yo en realidad creo que fueron más, yo tengo hasta la versión 39, pero de cada versión tengo A y B, o sea que... Salen muchos más de 40. Sí, digamos que cada... cuando numeraba diferentes porque había un cambio estructural significativo. Y pues eso también se dio porque en el proceso de desarrollo que fue tan largo, aplicando a convocatorias, pues quedé seleccionada en diferentes, por ejemplo, gané desarrollo de guión en el FDC, en el Fondo para Desarrollo Cinematográfico, y eso incluye una tutoría. Entonces, pues eso hace que te reúnas con una persona, claro, que tiene experiencia y que se enriquezca un montón. Estuve también en el segundo taller de guión de Bolivia Lab en Cochabamba y ahí tuve también otro tutor. Entonces, como que, no sé, iba se cambiando la historia. Mejor la historia. Uh-huh. Bueno, y ya para ir terminando esta primera parte de la entrevista, cuéntales a nuestros vecinos qué fue, Keila, cómo te aportó de manera como realizadora audiovisual. ¿Cómo te impactó ese primer largometraje? A ver,
Es una pregunta un poquito complicada porque creo que es un poco reciente, pero yo creo que lo más importante es que me atreví a hacerlo. Sí. Tuve la confianza en mi intuición y tuve la confianza en mi equipo, y creo que eso fue como lo más importante, como poder materializar un sueño y darme cuenta de que soy capaz de realizar lo que quiero y de que tenía un equipo maravilloso que pues que la hizo conmigo, ¿no? Sí, y, claro. Y cuando digo equipo, no solamente eran los profesionales, el fotógrafo, que es buenísimo, Mauricio Vidal, o el sonidista, bueno, en fin, sino también la gente de la isla que se formó a través de los talleres y que vino al rodaje y que creyeron todo el tiempo en este proyecto y que madrugaron todos los días a las 5 de la mañana siendo isleños. Entonces, creo que los mayores aprendizajes son a nivel de confianza. Confianza ante todo. Bueno, y ustedes, mis vecinos, no se despeguen. Vamos con una sección que tenemos para ustedes. Bienvenidos a la sección de recomendados. Mi nombre es Ana Bernal. El día de hoy la Cinemateca nos trae dos grandes recomendados. Como primera medida tenemos el Festival de Cine Cartagena y en segunda opción tenemos el Festival de Cine Latinoamericano. No olviden visitar la página www.cinematecadistrital.gov.co. Vecine también tiene espacio para los estudiantes. Esta vez Santiago Citelli nos envió algo de su trabajo fotográfico. Santiago es fotógrafo y nos envió una serie divina de La Guajira. Él quiere resaltar las creencias, vivencias y también algo del paisaje de La Guajira. Así como Santiago, ustedes también pueden enviar sus trabajos fotográficos o audiovisuales a las redes sociales que están en pantalla. Hasta una próxima. ¿Y a la gente de cine qué le dirías? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. Bueno, y continuamos con la segunda parte de esta entrevista. Recordemos que estamos con Viviana Gómez. Ella nos está comentando de su primer largometraje, Keila. Cuéntanos de la historia de esta. Keila es una chica de 18 años que vive en la isla de Providencia con su padre. Y un día él sale a pescar y no regresa. Entonces, pues ella comienza a buscarlo con su tío. Y digamos que en medio de esta coyuntura regresa Elena, que es la exmujer del padre, con su hijo Francisco, que es el medio hermano de Keila. Sí. Entonces es la historia de cómo esta familia, que siempre estuvo rota, tiene que reunirse por la desaparición de uno de sus miembros. Y bueno, pues sucede en el contexto de la isla, cuando empieza el carnaval, y la isla es un personaje más de la historia, porque pues siempre me importó muchísimo dar a conocer esta parte de Colombia que es tan desconocida. Sí. Esta cultura que es tan particular, que tienen su propio idioma, que son como hasta más jamaiquinos que colombianos. Sí. y cómo viven, cómo se mueven, cuál es su música, cuál es su cultura, qué comen. Entonces todo eso es parte de la película. Bueno, yo les voy a dar un consejo poco ortodoxo. Sean irresponsables, sean arriesgados, no se impongan límites y mucho menos permitan que se les impongan límites. La televisión, si bien está inventada, es susceptible de mejorar. Todo es cambiante en esto. A veces es bueno organizar, lo mejor es organizar cada grabación, pero si hay que improvisar, háganlo, arriesguen. No pierdan la mística, que es lo más importante. No pierdan el cariño a lo que estamos haciendo, que en la medida en que ustedes le metan mística y cariño a lo que están haciendo, siempre todo les va a salir muy bien. Eh,
Bueno, en la película también retomas un tema muy importante, que pues es el fallo de La Haya. Recordemos que esta fue la pelea que le dio Nicaragua a Colombia por quitarle esta isla Providencia. ¿Cuál es la importancia que le das de este tema en la película? Sí, bueno, digamos que la disputa que tienen Colombia y Nicaragua por estos territorios, pues tiene un montón de años, sí. Tiene décadas ya. Digamos que en 2012 es cuando sale el primer fallo de La Haya, que dice que toda la parte insular que es el archipiélago de San Andrés y Providencia corresponde a Colombia por la soberanía que Colombia ha ejercido durante tanto tiempo, pero quita una porción muy grande de mar a Colombia y se la da a Nicaragua. Y esto, pues, digamos, para la comunidad es fatal, porque ese es como el territorio ancestral, claro, de sus abuelos, donde toda la vida han pescado, es el mar de ellos, es como, sí, que nos quiten a nosotros pues un pedazo de patio de la casa o algo, claro, así. Y es muy curioso también porque, digamos que para poder ir, por ejemplo, a los diferentes cayos, que es donde ellos tradicionalmente pescan, ellos tienen que pasar por aguas nicaragüenses. Entonces esto es absurdo, esto es como decir que yo, para poder entrar a la cocina de mi casa, le tengo que pedir permiso a mi vecino. Sí. Entonces, pues, es un tema que todavía está vigente, sí, porque Colombia finalmente no acató este fallo. Todavía hay una discusión abierta en La Haya sobre esto. Para los isleños, pues, es doloroso. Hay unos que no se sienten de Colombia, hay otros que tampoco se sientan de Nicaragua, algunos quieren ser independientes, uh-huh, otros dicen, a mí qué me importa lo que digan, este es mi mar. Y bueno, pues es un tema que digamos se toca como el telón de fondo durante la historia, sí, como que transcurre ahí, como una subtrama. Bueno, y hablando ya en el proceso de rodaje, cuéntanos, ¿tienes alguna anécdota que le cuentes a nuestros vecinos que tuviste en el proceso de este proyecto? Sí, bueno, pues un montón. Hacer cine se trata de resolver problemas o chicharrones, sí, que dice uno, con mucha paciencia y amor. Una de las cosas que más me impactó fue el último día de rodaje. Teníamos que rodar en un muelle en la noche. Y habíamos ido durante el día, habíamos visto la locación, lo hablamos planeado de cierta manera. Y resulta que ese día había una cosa que se llama Blue Moon, le dicen ellos, luna azul, sí, y eso no pasa sino como una vez cada 14 años, y justo ese día sucedió, y era una luna completamente azul, súper grande, y lo que hizo fue traer una marea altísima, y entonces en la mitad de la filmación se nos inundó todo el muelle, y estábamos con todas las cosas pues de electricidad y puestas, claro, el asistente de dirección empezó a gritar como loco, sáquenla a los niños de ahí, se van a electrocutar, bueno, o sea, fue como un caos, y yo dije, ¿será que no vamos a poder terminar este rodaje o qué? Pero bueno, finalmente logramos como trasladarnos a otro lugar, pudimos falsear un poco, que seguíamos el mismo muelle, y luego la Blue Moon lo que hizo fue iluminar nuestra fiesta de fin de rodaje, fue muy bonito. A pesar del caos, fue muy lindo. A pesar del caos, siempre hay caos, pero al final todo es felicidad. Sí. Bueno, y ya para ir terminando, tienes, desde tu perspectiva, como ya desde tu experiencia, ¿qué piensas del ámbito audiovisual aquí en Colombia? ¿Cómo está? Pues yo pienso que estamos en, como dicen, en los 15 minutos de fama, y hay que aprovecharlo, así que los invito a que lo hagan todos. ¿Por qué digo esto? Cada vez hay más producciones nacionales, sí, yo los invito a que vayan a ver cine colombiano, yo soy profesora también y mis estudiantes siempre me dicen, ay, es que las películas colombianas son todas iguales, no. Hay muchas películas, uh-huh, estén pilos, porque lo que pasa con las películas colombianas es que no tienen plata para hacer bulla y para salir, sí, en los medios de comunicación y pautar mucho, pero si ustedes están un poquito pilos se van a enterar de todas las películas que se están estrenando. También pues el cine colombiano ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos años, recordemos, sí, que hemos estado nominados al Oscar, hemos ganado en Cannes, en los festivales más importantes, entonces digamos que la comunidad internacional del cine tiene los ojos puestos aquí y eso hay que súper aprovecharlo. También pues la última ley de cine que se firmó en 2013 ha hecho que el país se vuelva atractivo para, uh-huh, que
vengan producciones extranjeras a hacerse en Colombia. Esto sí, pues porque les devuelven una serie de cosas y de porcentajes, entonces les sale mucho más barato venir a filmar acá que filmar en otros países. Esto ya pasó en México, esto ya pasó en Argentina, y realmente fue algo que incentivó a que se desarrollara la industria del cine en esos países. Entonces es como el momento en el que hay que meterle la ficha, en el que hay que creer, porque de verdad que se están abriendo un montón de puertas. No es fácil, pero digamos que internacionalmente se dice que Colombia tiene una de las mejores leyes de cine que hay, y tenemos un fondo para el desarrollo cinematográfico que es bastante bueno, bastante transparente, y bueno, pues hay que trabajar duro y ser terco, ser muy terco como en los proyectos, decir no, voy a hacerlo y voy a hacerlo y voy a hacerlo, y perseverar, sí, es la única manera. Aprovechar entonces este momento cumbre. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. Bueno, y ya cuéntales a nuestros vecinos dónde pueden ver tu trabajo. Bueno, pues yo los invito a que cuando escuchen la palabra Keila o la vean por ahí rondando en redes sociales, seguramente también les avisaré a ustedes cuando ya la vamos a mostrar en las salas nacionales, para que vayan todos corriendo en masa, con toda la familia, los amigos, el novio, la novia, a llenar los teatros de cine, a apoyar el cine colombiano. La película está linda, se los prometo, sí, está divertida, la música es bellísima. Entonces los invito. Todavía no sé dónde va a estar, porque estoy esperando que se estrene primero en algún festival internacional y estoy esperando respuestas. Está todavía un poquito, digamos, en la fase inicial de la distribución y de la exhibición, pero espero que vayan todos. Así es, pronto les contaremos en dónde estará Keila en las salas de cine nacional e internacional, porque puede que esté allá. Claro que sí, así va a ser. Bueno, mis vecines, y pues eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos, y recuerden visitarnos en nuestra página web y en nuestro fanpage. Estamos como Magazine Vecine, y nos vemos hasta una próxima.